pero muy buenas tardes. Aquí estamos arrancando el primer programa del primer día del último mes del año, de diciembre, el primero de diciembre de 2015. Estamos transitando ya los últimos programas de este año, de esto que es Somos Medios en la tarde del canal, este magazine bien pero bien regional. Tenemos un programón movidito, muy pero muy divertido en la tarde de hoy. En minutos con Esteban Delicio vamos a hacer unos trucos de magia. Nos va a enseñar a hacer, no sé si nos va a enseñar, pero nos va a mostrar, no, dice que no. Algunos trucos de magia aquí para que podamos jugar aquí y ustedes allí en su casa. Sí, ¿cuánto que nos vimos por última vez? Una semana. Y ponele. Y antes otra semana. Sí, sí, de hace muchos años. Exacto. Además, colega, locutor. Sí, señor. Bueno, años. Vos hablabas hace poquito de Alejandro Gardinetti. Sí. Estábamos todos juntos, banda, en Radio Provincia hace mucho tiempo, claro, también. Y en lo que fue los comienzos de la 92, ahí... Ahí estábamos nosotros dos. Sí. Ahí estábamos nosotros dos. Claro. Bueno, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Además de la locución, te dedicaste, te gusta la magia. Sí, desde... Te dedicaste a la magia. O sea, a ver, yo comencé gracias a una persona que... En el cumpleaños de un compañero, en una fiesta, ajá, de cumpleaños, sí, como dije, me hice un juego de magia y dije, ¿cómo diablos hizo? Ah, claro. Y esa es la pregunta que nos hacemos todos. Yo tenía 6 años. Pero, ¿cómo hizo? Claro. Ahí comencé a preguntar con familiares, con amigos, y bueno, logramos de una buena manera que me explicaran ciertas cosas. Y después, bueno, conseguimos una caja de magia. Papá consiguió una caja de magia que estaba oxidada. Jamás me olvido, estaba oxidada, tirada. ¿Se puede decir la marca? Porque ya no existe más, en el Bazar X. Ah. Estaba así. Claro, sí, sí. Nosotros nos acordamos, pero hay gente que por ahí ni sabe de qué estamos hablando. Bien. Claro. Entonces, una conocida juguetería muy grande. Entonces, de allí conseguí unos datos de un mago de Buenos Aires y de ahí más. Fui a una casa de magia de Buenos Aires y de ahí más, bueno, uno fue aprendiendo, conociendo magos, vinculándose. Y bueno, tengo una vida de magia. La primera función profesional a los 12 años en el Club de Mis Sabores, uh-huh, Estudiantes de La Plata. Sí. Todo eso. Muy bien. Vamos. No se ponga más. Estamos acá, no, no, acá, de acá ninguna manera. Hay gente que está contenta, hay gente que me mira muy seria. Y así nace tu pasión por la magia. Sí, la pasión está en la magia misma. Uh-huh. O sea, cuando este señor me quita... O sea, este señor hizo desaparecer un huevo en una bolsa y lo hace aparecer dentro de mi suéter. Una cosa de loco. Yo tenía 6 años, imagínate cómo quedé. Claro. Fue muy loco. Entonces, claro, de allí en más, bueno, fue que comencé. Digo, comencé porque, mira, fíjate, teneme esto porque... Sí, cómo no. Estamos en primavera, ¿vieron? Sí, a ver. Acá veo muchas cosas, pero ¿sabes qué falta acá? ¿Qué falta? Por ahí, digo, me parece. Algo así, como una flor, algo que quede lindo, que te adorne el piso. ¿Cómo va? ¿Puedes dejarla ahí sobre la mesa? Sí, ¿cómo? Eventualmente las cámaras la pueden tomar, ¿no? Yo creo que no había nada, ¿eh? No había nada, estaba vacío. Sí, sí, no, si estaba vacío se puede... O sea, es tan negra como el director que hoy no vino, pero no importa. ¿Cuáles son las palabras mágicas? Depende. A ver. O sea, cuando era chico utilizaba abracadabra, pata de cabra, ese tipo de cosas. Ahora ya no, ya me juego por abarajúa, ese tipo de cosas. Zanahoria. Abaracame la bañita. No, ya. Ya sería por ahí para una fiesta para adultos puede ser. Claro. Para una fiesta para adultos puede ser. Porque... a los chicos hay que hacerles cosas sin herir, eso es lo bueno. ¿Cuál es tu caballito de batalla? ¿Qué vos decís? Con esto van a quedar todos con la boca abierta. Bueno, generalmente los hago bostezar. Claro. Me pongo tan aburrido, claro, que con eso, ya quedan todos con la boca abierta. Oh. Pero para jugar, no, mira, si querés jugar... A ver, dale, sí, claro. Yo no sé si traje, déjame ver. Seguro. Ah, sí. Me encanta, me no, encanta porque... la magia. ¿Sabes qué pasa? La magia ha cambiado. Me vas a pagar lo que me debes. Qué bueno. Yo te agradezco. Pasaron más de 30 años, te agradezco tanto. ¿Puedo usar la... No. ¿El plástico, no? No. Okay. No, viste que a veces vas a comprar algo. La otra vez estábamos con unos amigos cerca de Citibel. Sí. Fuimos a comprar helado y dije, ¿cuánto vale? ¡Ah, loco! Esto no, esto no se puede pagar. ¿Viste? Cuando decís, loco, se le fue la mano. Y primero la sorpresa. Claro. Primero es la sorpresa. Sí. Después se decía, bueno, genial, ¿cómo lo pago? Bueno, entonces yo meto acá, como siempre, o sea, trato de encontrar plata y ¿qué encuentro? Un dólar. Un dólar. Le digo, che, loco, ¿aceptan dólares? Me dice, es un dólar. Me dice, no, flaco, acá no aceptamos dólares.
Digo, ¿pero qué? ¿Plata argentina por el tema del cambio, la política? Claro. No, ok, dólares no, ok. Perdóname, ¿con la tarjeta de crédito qué onda? Tengo esta que anda 10 puntos. No, no hay caso. Entonces, viste, cuando decís, no sé qué hacer. Tampoco aceptaban tarjeta de crédito. Digo, bueno, genial. ¿Para qué lado corremos ahora? Uh-huh. Digo, flaco, de nuevo, el precio del kilo de helado acá, ¿cuánto es? Y cuando me dijo, ¿sabes cómo estaba? Como loco, no, estaba desesperado. ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no sé de qué se asombra. No, persona. Pero de ninguna manera, ¿cómo? No, o sea, entonces digo, bueno, ok, vamos a seguir con más plata. A ver, con más plata, sí. Claro, o sea, vamos a ver. ¿Siempre con dólares? Sí, yo soy un tipo de andar con... Ajá, con moneda extranjera. No, con problemas cambiarios, justamente. Sí. Entonces digo, flaco, con un dólar, dice, no, con un dólar es poco, jefe, no llegamos a nada. Digo, perdóname, sí, y con un dólar de este tamaño, mirá vos, rompiéndolo. De este tamaño puede ser, sí, después hacemos el juego de el dólar roto y compuesto. Pero no, tampoco, no hay caso. Digo, bueno, flaco, si no te sirve así, ya no sé qué hacer, o sea, ya estoy jugado, viste, ya. Muy bueno, muy bueno. Pero así. Ah, pero. Es muy útil, porque fuera de broma, cuando vos te encontrás con ese problema que decís, por ejemplo, flaco, me das un kilo de asado, ¿cuánto es? 115 pesos. ¿Cuánto pretendés que te pague? Es un sensor. ¡Ah! No se asuste, señora, no se asuste, está todo bien, no. No tengo idea, es la billetera que ya está canchera y se asusta de ciertas cosas que ve. O sea, pobre billetera pasa por cada una, Tizone. No la puedo enganchar, estoy a 2 centímetros, no me doy cuenta. Hay cosas peores. ¿Cómo estamos de tiempo? Pregunto. ¿Cómo estamos de tiempo? Mira, señor productor, tenemos que ir a la pausa, pero te pido que te quedes. Sí, me quedo. ¿Te vas a quedar? ¿Cómo? Bien, y vamos a hacer otros trucos. Sí, señor. Sí, me encanta tenerte. Nos vamos a poner de pie y todo. Ahí está. Y quería preguntarte rápidamente, ¿qué se puede hacer en estos días de calor con el verano acá en la región? Mirá, lo más común sería irse a la pileta, descansar. Sí, lo más común, pero... Yo, por ejemplo, hacer magia es lo que me apasiona a la tarde. Ponerme a hacer magia con el aire acondicionado, obviamente. No, por supuesto. Siempre. Acá cuando hablamos con la producción para venir, dijimos, bueno, che, y Lucre me dice, ¿por qué no te traes el juego para hacer desaparecer el elefante? Digo, pero tenemos que usar el estudio 2. Me dice, claro, me dice, usaríamos el estudio 2. Digo, quédese tranquilo, lo dejo en casa. Claro. Total, quedó ahí moviéndose sobre la tela de una araña. Ya deben ser como 3 elefantes en este momento. Bueno, ¿te quedás? Sí. ¿Te quedás? Sí, vamos a seguir teniendo más trucos. ¿Sí? Con Esteban Delicio, impresionante. Tenemos que ir a la última pausa, pero... ¿Qué tenés preparado para el bloque que viene, Esteban? Un montón de cosas, pero mirá. Básicamente ahora, hay preguntas que hacemos los magos que son idiotas para los... En una fiesta infantil, por ejemplo, decimos, chicos, ¿para qué nos puede servir esta soguita? Y todos te dicen, para ahorcarte, tarado. Porque los chicos vienen muy acelerados. Esto es real. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, segundo, ¿de qué color es la soguita, Tizone? Negra, ¿no? Fuerte. Negra. Fuerte. Negra. No grite como un animal, digo, que es negro fuerte. Negro fuerte. Vivo, intenso. No, esas cosas son chistes feos de parte de los magos. Después de todo, ¿sabe qué? Esto no es una soguita, Tizone. Es un pañuelo y es de color rojo. Después charlábamos si es fuerte o no fuerte, pero es un pañuelo negro. ¿Qué va a ser? Bueno, no, es que entra por la manga, yo después le explico. Sí. Durante el corte lo explico. Dale, llévatelo y explícame, dale. No tengo manga. Hoy en minutos, uno de ustedes se va a llevar un almuerzo o cena todo pago en Parrilla El Gaucho, de ruta 36 y 56. Esteban. Está, me encanta, Bien, bien. Hay uno que vino muy de lance, uno de los mensajes, pero bien también. Muy bien, el señor televidente, pero bien. Tal cual. Decía, ¿qué podemos hacer? Y salimos de acá y nos sentamos en el cordón del canal, nos sacamos los zapatos, las medecitas y que corre el agua. ¿Y que corre el agua? ¿Qué le parece? No. Un mago tiene que venir preparado para todo. Sí. Yo, por ejemplo, traje papel higiénico, perdón, pero es así. No, papel higiénico. Y ¿en la billetera? Sí. Ajá. Yo en la billetera traigo de todo, siempre. ¿Cuál es el uso que le das? Bueno, depende lo que haga. Y después ves... Uy, cuidado. Uy, no, ¿qué hace? No, cuidado que el papel higiénico puede llegar a ser poderoso. Hay que tener cuidado para que uno lo usa.
Se complica todo, se complica todo. ¿Para qué invitas a un mago? Dizone, se complica todo. No, y llamar a los bomberos no. No, pues llamé a los bomberos, se estaba incendiando el zoológico. Me dice, trate de controlar la llama. Yo hago todo lo que puedo, pero me escupen. No paran de escupirme. Es un problema todo lo que uno puede hacer con los bomberos. Bueno, dejar la billetera en el piso. ¿Vos sabés qué? Un mago, a ver, amigo, ¿no? Me dice, te mando un DVD con un juego que realmente te va a hacer una estrella. Le digo, genial. Y me llevo esto. Mirá. ¿Le ves pinta de DVD? No. Es un carnet. ¿Con qué cámara estamos? ¿Con la 1? Sí. ¿Sí no? Bien. Fíjese. Ahí está. Abro y miren lo que encuentro. Si las puedo sacar, ¿no? Sí. A veces se complica. Fíjese. A ver. ¿Ve ahí? Carta, sí, perfecto. Son una... Una... Dos y tres jokers negros. Sí. Bien. Digo, genial, tres jokers negros. ¿Vos entendés que me dijo que era un video? Digo, se pueden ver como una pantalla. Entonces, por eso lo pongo así, para que se vea como una flat. ¿Viste? Sí. Bien. Entonces, digo, tres jokers negros, genial. Ah, claro, ahora aparece el dorso. Digo, lindo, son de dorso rojo. O sea, es lindo ya. Digamos, son uno, dos y tres jokers. Claro, pero ya no son negros. Este vendría a ser rojo, pero de dorso rojo, por lo menos tiene una coherencia. Digo, a ver. El juego me está gustando, porque está bueno porque cambia, ¿ves? Fíjate, si vos tenés una, dos y tres cartas, este Joker es rojo, sí, sí, y de dorso rojo está bárbaro. Hasta ahí venía fantástico. Este es el DVD que mandó este nuevo amigo, ¿no? Sí. Y digo, bueno, genial, ¿qué más tiene esto? Son tres cartas, ¿qué más podemos hacer? Contar uno, dos, tres, y ya viene el Joker. Negro de nuevo. Digo, esto no sería sorprendente. ¿Sabes cuándo me sorprendí? Cuando giré y vi que el dorso era azul. Se arriba, pero azul. Entonces nos quedaban un azul, uno rojo y otro Joker. Ah, el Joker negro. Ya volvió negro. Volvió negro. Entonces el dorso es verde en este caso, lo que ya nos complica todo. Señor, señora, si usted es daltónico, lo siento. No lo puedo enganchar. Que no le queden los ojos como ese limón rojo. Bien. Quiero engancharte en un truco y no puedo. Bueno, vamos a hacer todo lo posible, fíjate. Un Joker de color negro, giramos, sí, y ya es negro. Todo es negro. Qué terrible, ¿no? Se puso todo negro. Pero, bueno, yo no sabía cómo terminaba el juego de magia, que hasta ahí me gustaba. Y hasta hoy no lo puedo hacer. Y digo, ah, rojo de nuevo, sería muy tonto. Pero el mago me dice, no, loco, se acabó. Muy bueno. Eso realmente... ¡Lo pude enganchar! Un mago argentino, radicado en Miami hace mucho tiempo, sí, Ricardo. Es el creador de este juego y realmente... No te cuando enganchar. Me mandó este DVD... Yo tampoco, yo no sé cómo se hace. Él lo inventó y me mandó el DVD. Es una cosa... Bueno, nos quedan poquitos minutos. ¿Qué tenemos, Esteban, para ir redondeando? Para ir redondeando mi panza. Pero vamos a ir a esa cámara. Lo invito a que nos pongamos nos ponemos de pie. ¿Se anima? Nos ponemos de pie, sí. ¿Cómo bien. No? Con todo gusto. Por favor, fíjese, señor, ¿qué es esto? Son esposas. Ajá, no es verdad. No es Karina, en su caso. No, que claro. Fíjese que son para pulgares. Ah, para pulgares. O sea que entregue menos pulgares, a ver si usted, como el mago Harry Houdini tan conocido, aprieta. Ahí está, sí, aprieta. Esa es la idea que aprieta. Ahí está. Bien, ahí está. A ver si usted, como el mago Harry Houdini, se puede escapar de las esposas. Así le fue, tres matrimonios. Mirando a cámara uno, usted. No. Usted es el conductor, usted es el. Sí, no puedo. El elegido. No, está no, muy. No puede, bien. Sí, está muy. Hay feliz. Que usar la llave para. Porque sí. Son reales. Trae la llave. La llave, para un cachito. Acá tengo la llave. Un momento. Ah, bien. No, con electrónica no anda. Esta es la del edificio, para. Esta tampoco, no, es demasiado. Con esta. No. Ahí está, fíjate. No, y con esta... No, esto es un llavero. ¡La llave! ¡Producción! ¿La llave de esposa no tenemos? Acá me dice la producción que no tiene la llave de esposa. Gracioso. No. Como Tizone, como dijo Juana de Arco, lo importante es no quemarse. Así que, mire. Ahí acá está, apareció. Muy bien, ¿eh? Apareció. Muy bien. Deje la derechita, hacemos ahí así. Está. Ahí, tire de una, que una sale. Hacemos así, ah, sale la otra. Muy bien. Pero para que vea que soy bueno. Sí. Le voy a dar el placer de la venganza. ¿Sí? Sí. Dale. Y en este caso la venganza no será terrible. Fíjese, colóquelas en mis dedos. Por favor. Ahí está. Por favor, si es tan amable, no le dé espalda a cámara. Usted sabe de esto. Ajá. Pare.
O sea que. ¿Esto dónde va? Que la cámara vea. En el dedo pulgar. Pero no, esto. Fuerte. Acá hay un hombre. ¡Ay! Re hombre. Sí, el otro, ahí está. El otro, bien fuerte ahí. Ahí, de él, que hay un hombre. ¡Ay! Dios mío, ¿cómo me la puso? Bien, ahora por favor, párese acá mirando a cámara 1. Esto es para la señora, sí. Señor que está en la casa. Cámara 1. No, acá, ahí delante está. De mí. Eso es. Ahí, a cámara 1. Tranquilo. Guarda. Tranquilo. Cuidado. Mírese en el monitor si se preocupa, ¿eh? Sí, yo estoy mirando al monitor. Absolutamente acá. Sí. Los dedos me van a quedar. Es terrible esto. Ahora, por favor, concéntrese a ver si se puede levantar el brazo izquierdo. El brazo izquierdo. Sí, levante. Levante más atrás, más atrás. Un poquito más atrás, no sea tímido. Ahí está, muy bien. Fíjese que yo estoy acá full, puesto con sus esposas. Voy a estar mucho tiempo así, ¿no? Es un ratito. Ahora, por favor, concéntrese y levante el otro bracito, si te vale. ¿Cómo no? Un poquito más arriba, un poquito más atrás. Bien, ahí está, gracias. Ey. Fíjense que yo estoy... ¡Ah! Es terrible como duele. Las puso muy fuerte, que son ustedes. A ver si me sale esto, pero fíjense... Dolió, esto es terrible. Baje que no le estoy controlando el desodorante. ¿Puedo bajar? Sí, pues baje. Esto es terrible, porque fíjense que si usted nota, por arriba no sale, por abajo tampoco. ¿Cuánto tiempo tenemos acá en el piso? Eso no... Digo, no, se complica esto. ¿Nos sacan del aire? Ay, Dios. Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Usted qué hace? ¿Usted me va a poner nervioso? No nos podemos escapar de acá, ¿eh? ¡Sáquenme, seguridad! ¡Mire, seguridad! Ahora sí. Libérenme de las esposas, seguridad. Ahora sí. Esto es terrible. Esto es terrible. No, es imposible liberarse. ¿Saco o no? Mire, sería ideal. ¿Está la, pero... ¿La llave dónde está la llave? No, mire, no vamos a usar la llave. Acá traje un pañuelo. Ahí está, un pañuelo. Cúbrame con el pañuelo, por favor. Lo cubro con el pañuelo. Sí, mire cómo me quedó los dedos. Que son una vergüenza. Ahí está. Va. Bien, ahora, atención. Sí. ¿A la cuenta de tres? Sí, está la varita mágica ahí, ¿no? No. Bien, no hace falta. Ahí va. Se la llevó la producción. A la cuenta de tres. Va. Usted tire. Uno, dos. Uno, dos, tres. Tire. ¿Saco el pañuelo? Sí, tire el pañuelo. Ahí está. ¡Bien! Nos queda abierta. Muy bueno. El mago se podía escapar de las esposas, ¿vio? Muy bueno, un fenómeno. Por eso tuve como 5 divorcios. Qué grande, Esteban, un fenómeno. Detalle. Bueno, llegamos al final. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Tenemos para una más? Sí. ¿Tenemos para un truquito más? Que venga más? La productora, sí, dale, de control. Más. Tenemos un productor, sí, de piso. Lucrecia. Un productor de Lucrecia. Control. Lucrecia, por favor. Sí, Lucrecia Boneto, por favor, presenta. Aplauso para Lucrecia Boneto. Oh. Voluntaria suicida en el día de la fecha. Es nuestra productora. Al medio, Lu. ¿Cómo le va? Me encanta. ¿Todo bien? Bien. Vamos a hacer un juego que solamente para despedirnos, para cerrar la tarde de hoy. ¿Sí? Así que tranquila. Ya puedo ser el ganador primero, mirá cómo me resta la productora. Muy decía bien. Ganador primero, el ganador de el almuerzo cena para dos personas en el gaucho de ruta 36 y 56 es... Decilo. Rubén. Anotó el micrófono, claro. No lo gané. Rubén de Tolosa, felicitaciones. Lucrecia después te va a comunicar con vos, ¿eh? Y eso que yo llamé. Si sale viva de acá, no sabe. Y eso que yo llamé. Bueno. A ver. Bien, fíjate, tenemos dos pañuelos. ¿De qué color? Sí. Bueno, rojo. Rojos. Ya aprendimos que no se dice otra cosa. Vamos. Muy bien. Hay que reventar a los magos en las fiestas infantiles. Muy bien. Por favor, haceles un nudo a estos dos pañuelos. Bien fuerte. No, con cuidado, no. Bien fuerte, no. Bien fuerte. Otro más, por las dudas. Esto es un detalle de moda. Sí, cómo no. Fíjate. Ahí va. Bien, me encantó. Es un detalle de moda. Permítame, señora. Encito, de moda, ¿eh? Mire para arriba, tranquila. Nadie mira. Es moda. Esto me lo indicó con mi compañera vestuario. Maquillaje me dijeron que ni siquiera pase porque era mucha cara lo mío. Así que, bien. Vos no te preocupes, tranquila. Vos tomate una punta. Yo tengo. Yo tomo la otra. ¿Yo? Vos, sí, Gerardo. Yo también tomo. Sí. Uy. Esto es simple. ¿Qué va a salir? Tranquila, nada. Che, mirá que me esto llegué. No duele, no arde, ni aún después de depilarse, sin enjuagar. Se pega como masilla, pero no es. Tranquila. Tranquila, Lucrecia, tranquila. Vos ahora lo que vas a hacer es un desnudo. ¡No! O sea, perdón, gente, hizo un nudo, ahora va a hacer un desnudo. O sea, lo va a desanudar, pero de manera mágica. Estamos en horario de protección al menor. Sí, por supuesto. Exacto, bien, me encantó. Así que simplemente yo voy a contar hasta tres. Y tiramos.
Nosotros tiramos, o sea, vos sí, tirás de un pañuelito, despacito. Yo tiro del otro despacito. Bueno, vos te vas ella a... sopla, al tres sopla sí, hacia abajo. Vos tirás de uno, yo tiro de otro, saludamos así a la cámara y nos vamos. Dale. ¿Listo? Ah, hacemos así y nos así, vamos y nos despedimos vamos. Hasta mañana. Hasta mañana. Dale, a ver qué sale de ahí adentro. A la una. Vos no mirés. No va a salir nada, tiene que soplar. Siento nada más. Algo raro. A la una. Siento a la algo dos. Raro. A la una. Y yo estoy lejos, ¿eh? Yo estoy lejos. Yo también, ¿eh? Bien. A la una y media. A las 2, que empieza el programa de tarde, no se lo pierdan. Y a las 3, Pirati Sony. ¡Wow! ¡No! 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 No. Gracias, Esteban. Gracias, Gerardo. Hasta mañana, a las 2 de la tarde en vivo. Gracias a vos. Por estar solos tú y yo. Mientras te invito a una copa y dijimos que hablamos, en verdad nos tentamos. Si tú te acercas con esa boquita, perderé el respeto. Oh, ho, ho, it's back!